La Diputación Provincial ha presentado una de las pruebas más vertiginosas de las que se incluyen en su popular programa turístico deportivo Almería Activa. Se trata de la Benefica International Freeday 2019, que se desarrollará del 5 al 8 de septiembre en una de las carreteras con más curvas de la provincia, el Alto de Benefica. La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado el espectáculo deportivo que se vivirá este fin de semana gracias a este evento, que ha ido creciendo y alcanzando una importante dimensión internacional. Esta competición se ha convertido en un atractivo único de nuestra provincia, en la que participan cerca de 200 participantes de República Checa, Suecia y Estados Unidos, que midieron sus habilidades sobre patines de descenso, carrilanas, bicicletas de gravedad, monopatines de descenso, trineos de asfalto y triciclos de derrape. Asimismo, Cruz ha explicado las particulares del circuito de 6 kilómetros y un desnivel acumulado de entre 7 y el 11%. Nuestra provincia tiene escenarios únicos para practicar deporte al aire libre cuando todo el año, como el del Alto del Benefica, que es el escenario de entrenamiento de ciclistas de primer nivel y que ahora concentra a los riders más aventureros de todo el mundo. Desde que comenzara a celebrarse esta prueba, son más de 1.000 riders los que han realizado descensos por el vertiginoso recorrido que en diversas ocasiones ha recibido a campeones del mundo del freeride.